los lectores, por favor. El hombre y la mujer que me van a ayudar a leer. Bien. Queridos hermanos, vamos a mirar un poquito el Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 9, versículo 51 en adelante. ¿No tiene una Reina Valera también? Para que me presten una Reina Valera. Vamos a comenzar con el Evangelio de hoy. Ustedes escucharon y vamos a compartir un poquito este Evangelio. Vamos a oír. 9:51 en adelante. ¿Cómo? Tiene que hacerse una... Para este lado. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron, porque tenían intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Miren esto, ¿no? La tentación del cristiano, querer con el poder de Dios destruir a los demás. ¿Quiere que mande a traer fuego del cielo y que los destruya? Pero Jesús se volvió y les reprendió. Un cristiano nunca debe utilizar el poder de Dios para destruir a los demás. Ah, no, porque yo tengo poder. Cosa que hacen los protestantes. Usted no se dio cuenta. Uno. ¿Está prendido? Tiene el verde. Pero está estable el verde. Ya un momentico, un remesito, ¿por qué? Está bien, está en uno. Ajá. ¿Se oye? ¿O dice que sí se oye? ¿Sí se oye? Ya. Ya está. No me engañen. Hay que estar pendiente porque ahí hay algunos que les gusta sabotear, entonces es necesario que los que estén aquí chequen, porque los que están fuera hay quienes lo que hacen es sabotear, maná. Está bien, es importante que me digan si escuchan. Entonces, Jesús no quiere eso. Y los protestantes andan amenazando a la gente. A mí me han amenazado. Voy a mandar a bajar fuego para que le caiga y lo destruya en este momento. O me van a mandar cáncer, me van a mandar a matar, a destruir con el poder de Dios. Jesús dice, no, así no es. Eso lo hacen los protestantes, porque no le hacen caso al Señor. Pero Jesús reprendió a los apóstoles, dijo, así no es. Siga. Mientras iban caminando, uno le dijo. Escuche. Esto yo quiero que ustedes observen. Aquí vamos a prestar atención, nos vamos a detener. Otra vez. Mientras iban caminando. Observe, mientras iban caminando. Uno le dijo. Salió de así de metiche, salió así de, por su cuenta y le dijo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno salió y dijo, yo te seguiré a donde quiera que vaya. Yo quiero ser discípulo suyo por mi cuenta. Yo por mi cuenta voy a ser discípulo tuyo. Te seguiré donde quiera que vaya. Este representa a los protestantes. Que por su propia cuenta se nombran pastores, se nombran apóstoles, profetas, evangelistas. Y observen que la Biblia dice que así no es. Pongan la lupa. Hoy traje a Lupita, pero no importa. Pongan la lupa. Yo quiero que los protestantes que nos siguen y los católicos observen que es un error que una persona se autonombre discípulo de Cristo, pastor, evangelista, apóstol. Porque nosotros los católicos estamos seguros que esos no son pastores, que no son apóstoles, que no son evangelistas. Porque ellos mismos se autonombran al punto que hace 500 años ninguno de ellos existía. Pero no
hoy tiene una revelación y ya mañana aparece, yo soy el pastor. Y la Biblia, ponga cuidado de nuevo, como dice las Sagradas Escrituras, para que se den cuenta que eso no puede ser, otra vez. Mientras iban caminando, uno le dijo. Uno le dijo, era pentecostal, evangélico, testigo de Jehová, mormón, todo eso. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Miren la intención, servir al Señor, aleluya. Seguir al Señor donde quiera que vaya. Ser cristiano. La intención es buena. Es muy buena. ¿Quién va a negar aquí que esa es una mala intención? Seguir al Señor donde quiera que vaya. ¿Quién va a negar que es una buena intención? Nadie. Los protestantes tienen buena intención. Seguir al Señor donde quiera que vaya. Pero mire la respuesta del Señor. Jesús replicó, las zorras tienen guaridas. Las zorras tienen guarida. Y las aves del cielo nidos. Y las aves del cielo nido. Y observen el pedacito que viene. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. A ver si ustedes logran con la ayuda de Lupita a detectar por qué Jesús no permitió que lo siguiera. Si tenía buena intención, te seguiré donde quiera que vaya. Cuando Él le dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Teológicamente, voy a ayudarles a pensar, teológicamente, ayúdenme a pensar. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿Cuál era la intención que traía ese apóstol, ese profeta, ese evangelista, ese evangélico? Que Jesús la detectó. ¿Cuál era la intención? ¿Realmente era seguir a Jesús? ¿Cuál era la intención que traía? ¿Interés? ¿Cuánto vales? Ese tenía en la cabeza cobrar el diezmo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Por la respuesta. Las zorras tienen madriguera. Los pájaros tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Si usted se viene conmigo, tiene que quitar todo interés. Ya no tiene que estar mirando si cobra el diezmo o no cobra el diezmo, si le va a ir bien económicamente. Porque Jesús, que es Dios, le conoció el pensamiento. Que tenía pensado en tener grandes mansiones. Las zorras tienen madriguera. Le está diciendo zorros. Los pájaros tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Le está gritando a los protestantes que aquel que busca a Cristo para tener una madriguera o para tener un nido, o sea, en castellano, para tener grandes mansiones a costa de la fe de los demás en el nombre de Cristo, eso no es correcto. Eso es, Dios no lo permite. Y ustedes se dan cuenta que no lo aceptó, lo rechazó. Parecía la intención buena. Te seguiré, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Te seguiré donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es la intención? Tener una madriguera. Tener un nido. Y yo no estoy de acuerdo con eso, dice el Señor. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. O sea, que el cristiano no tiene que ir a seguir a Cristo por intereses materiales. Pero aquí estaba dibujado lo protestante. Primero, que ellos mismos se autonombran. Te seguiré. Soy apóstol, soy evangelista, soy pastor, soy profeta. Por su cuenta. Segundo, buscan el interés. Ahora observe que a ese lo rechazó, pero pasó y encontró a otro, que era católico. Pues cuidado. Él dijo a otro. A él, ahora miren y observen, este se ofreció y no lo aceptó. Ahora pasa y le dice a otro. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que los discípulos de Jesús no se autonombran, que los tiene que nombrar Él. Y entonces ahí donde la pregunta sale a flote, ¿por qué los pastores evangélicos se autonombran? ¿Por qué ellos fundan una iglesia y se nombran pastores? ¿En qué parte de la Biblia lo dice?
Y aquí la Biblia dice que no, que es aquel a quien Jesús llame. El agua, ahora sí tomo el agua que me dejó yo ofrecido hace rato. A otro le dijo, ven y sígueme. Las Sagradas Escrituras dicen, póngame la silla esta, aquella que está ahí, dale para acá. La Sagrada Escritura entonces dice, dice la Sagrada Escritura que es un llamado. Ven y sígueme. Es un llamado. Que los verdaderos, y esto es lo que yo quiero resaltar, que los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos apóstoles de Cristo, los verdaderos pastores que dejó Cristo en la iglesia, no es que ellos mismos se llamen. Es aquello que Cristo quiera llamar. Ven y sígueme. Y para comprenderlo mejor, usted se queda ahí, San Marcos capítulo 3, versículo 13. Ustedes verán que coincide con lo que dice San Lucas. San Lucas lo dice de una manera. Uno se ofrece y Jesús le dice no. A otro Jesús le dice ven y sígueme. Pero San Marcos lo dice más claro, San Marcos 3, 13. Después subió al monte. Después subió al monte, paren la oreja. Y llamó así a los que él quiso. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Usted no puede ser apóstol de Cristo si no ha sido llamado por el Señor. Usted no se puede autonombrar pastor. Usted no se puede autonombrar apóstol. Y todos los protestantes pecan de ese mismo pecado. Se autonombran y piensan en la madriguera y en los nidos. En esto. Ahora, ustedes verán que las Sagradas Escrituras, incluso desde el Antiguo Testamento, y vamos a leerlo de la Reina Valera, usted ahorita si quiere, usted puede esperar porque vamos a leerlo de la Reina Valera, en Deuteronomio, capítulo 34. Bueno, no, vamos primero, esa la dejamos para la última. Número, capítulo 27, versículo 15. Desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar que los jefes de la iglesia o del pueblo, los pastores, los guías del pueblo, no se autonombran. Es que Dios los llame, llamó a los que Él quiso. Señor, te seguiré. No. A otro le dijo, tú, ven y sígueme. Vamos a ver. ¿Qué dice el número 27, 15? Entonces respondió Moisés a Jehová. Dios habló con Moisés. Y Moisés respondió. Diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Ponga Jehová. No es que cualquier persona lo va a colocar. Ponga a Jehová, ponga a Yahvé, un varón que esté encargado de la congregación, de la comunidad. Siga. Que salga delante de ellos. Es el pastor, es el guía. Que salga delante de ellos. Y que entre delante de ellos. Y que entre, siempre va al frente. Que lo saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea. ¿Para qué quiere que ponga Dios un hombre encargado de la congregación? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Dios no quiere que el pueblo ande como oveja sin, pero tampoco quiere que los pastores se autonombren pastores. Eso no va.
No hay una cita bíblica donde una persona se autonombre pastor, apóstol, evangelista. Eso no es doctrina bíblica, eso es doctrina satánica. Por eso son falsos pastores los protestantes, esos que llaman pastores. Son falsos apóstoles, falsos profetas, porque ellos mismos se autonombran. Y Jesús le dice no, a otro le dijo ven y sígueme. Ese sí, él llama al que él quiere. Y dice Moisés, Señor, ponga un hombre encargado de la congregación para que el pueblo no ande como oveja sin. Ahí es donde viene el nombre de pastor. ¿Quién es el pastor? El que Dios ha puesto para dirigir una comunidad. No el que él mismo se nombre pastor. Porque es fácil ponerse el título de pastor y agarrar a quitarle a la gente la lana, a pedir diezmo. Eso es fácil. Pero tiene que responderle a Dios. Sigue. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Observen que no, va a elegir a Josué. Pero observe que Jehová no le dice a Josué, Josué, en una visión, yo te autonombro pastor del pueblo de Israel. No. Dios le dijo a Moisés, otra vez, toma a Josué. Ven cómo tiene que ser nombrado por alguien de Dios, por un ministro de Dios. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Imposición de manos. ¿Por qué la ordenación trae la imposición de mano? Porque desde el Antiguo Testamento está figurado. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Se llama ordenación sacerdotal en el Nuevo Testamento, nosotros lo hacemos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los... ¿Para qué le va a imponer la mano y para qué le impondrá la autoridad? Pongan cuidado, ¿para qué lo nombra pastor? Paren la oreja. Para que toda la congregación de los hijos de Israel... De los hijos de Israel... Le obedezca. Le obedezcan. Por eso ustedes tienen que obedecer al sacerdote, al obispo, al pastor que el Señor ha colocado al frente de la comunidad, para que toda la congregación le obedezca. Pero si viene un pastor evangélico, a ese no, porque ese se autonombró. Es al que Dios manda, al que Dios elige, al que Dios consagra por medio de lo suyo, a través de la imposición de manos, y manda. Entonces el pueblo ve que es un verdadero y auténtico pastor, un verdadero y auténtico apóstol, el pueblo le obedece. Y hay de aquel católico que no obedezca a sus pastores. Está desobedeciendo al Señor. Por eso Jesús dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien a ustedes rechaza a mí, me rechaza. De Lucas 10:16. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos dóciles a los pastores, que obedezcamos a los pastores. Hoy se ha metido una soberbia, un pecado de soberbia entre los católicos, que ya no quieren obedecerle al cura, al párroco, no quieren obedecerle al obispo, no quieren obedecerle al papa. Se están volviendo protestantes, protestan contra la doctrina de la Iglesia de Cristo, contra las Sagradas Escrituras, porque se ha levantado una mentalidad protestante y se ha levantado ahorita cruelmente esos los masones que están directamente con la Iglesia y están buscando que los católicos se rebelen contra la Iglesia. Pero la Biblia es clara. Otra vez, ¿cómo dice? Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín, delante de Jehová, por el dicho de él, de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Es el que va a guiar al pueblo, siga. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Eso es lo bonito de Moisés, otra vez. Y Moisés
hizo como Jehová le había mandado. Así tenemos que ser los católicos. Siga. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Así es que se nombran en el pueblo de Dios los pastores, los líderes, los encargados de guiar la comunidad. Y miren cómo Dios respalda eso. Ahora sí, Deuteronomio. Vamos al capítulo 34, versículo 9. Cómo Dios respalda esa autoridad que da el ministro de Dios. Dios respalda eso. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Óiganlo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Fue lleno del espíritu de sabiduría. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom para descubrir por qué, cuándo se llenó de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés, entonces, a través de la imposición de manos, le dio la autoridad, le dio la potestad, le dio la sabiduría de Dios. Dios quiso darle la sabiduría por medio de la imposición de manos de aquel que él había elegido. Esto se hace en la iglesia de Cristo también, en la iglesia católica. Los hermanos separados no lo hacen, pero en la Biblia está escrito. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6. Cuando nombran los diáconos dentro de la iglesia, ustedes van a ver de la misma Reina Valera, verán cómo la Biblia viene a decir que los apóstoles eligen. Si quieren, léalo desde el versículo 4, para que miren cómo eligen. No se autonombran. En la iglesia de Cristo no se autonombran. Por eso usted verá que un muchacho estudia en el seminario 9 años, 10 años. Cuando termina los estudios, le dice al obispo: ya estoy listo. El obispo le dice: ya va, cuando yo quiera lo ordeno. ¿Y cuánto han estudiado? No se han ordenado. Porque en la iglesia de Cristo se hace de esta manera. Escuchen, desde el 4, pues. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Siga. Agradó la propuesta a toda la multitud. Aquí viene. Y eligieron a Esteban. Eligieron. Aquí nos dice, Esteban se eligió, se nombró. No, eligieron. Versículo 6, ahora sí. A los cuales presentaron ante los apóstoles. Los eligieron y los presentaron. ¿Quiénes son los que toman la decisión? Los apóstoles. ¿Por qué la secta se le llama protestante y esos pastores no tienen autoridad? Porque no los eligieron. Segundo, no los presentaron ante los apóstoles. ¿Cuándo nacieron los protestantes? Con Martín Lutero, en el año 1520. ¿Lo presentaron ante algún obispo para que los ordenara? No. Ellos comenzaron por su propia cuenta. Y ustedes ven, ustedes tienen familiares, que de repente usted ve que su hermano se nombró pastor. ¿No les ha pasado? Su primo ahora es pastor. Y era un sinvergüenza, un vagabundo, y ahora es pastor. Tiene una iglesia. Y ajá, ¿y qué? Lo llevaron ante los apóstoles. ¿Qué cuento? Él se autonombra. Descubran la mentira de los protestantes. Descubran cómo el mundo engaña, cómo el mundo anda destruyendo la fe del católico, porque el católico no quiere leer la Biblia. Fueron, los llevaron ante los, son los apóstoles los que deciden. ¿Han visto una ordenación sacerdotal? Cuando el rector llega y le dice al obispo: monseñor, la comunidad presenta ante usted, y viene algún laico, lo hace también, lo presenta a este joven que quiere ser sacerdote, y dice el obispo: ¿sabes si es digno? Según lo que lo conocemos y después de haber investigado, damos testimonios que sí.
Y entonces el obispo dice, ¿lo elegimos o no lo elegimos? Si dice lo elegimos, esto está escrito. Lo presentaron ante los apóstoles. Oh, entonces la iglesia católica sabe que para nombrar pastores hay que llevarlo a los sucesores de los apóstoles. Eso es lo que llama sucesión apostólica. No es que cualquier persona se autonombra pastor, apóstol, evangelista. Se puede nombrar, pero es distinto a que se nombre a que lo sea. Es un impostor, es un falso, es un mentiroso. Está fingiendo ser algo que no es. Lo presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Los apóstoles qué hicieron? Oraron y le impusieron las manos. Esto se hace en la iglesia de Cristo, porque está en los hechos de los apóstoles. Que los protestantes dicen, eso éramos nosotros. Si eso eran ustedes, ¿por qué no tienen la sucesión apostólica? ¿Por qué no tienen la imposición de manos, pero de los apóstoles? Porque es cualquier persona puede imponer manos, y anda imponiendo manos todo el mundo. Cuando la Biblia dice la imposición de manos de los apóstoles. Ustedes ven, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. La imposición de manos de los apóstoles tiene la autoridad que Cristo dio a los apóstoles. Y se va transmitiendo, que se llama sucesión apostólica. Se va transmitiendo de generación en generación a través de los apóstoles que van imponiendo manos para nombrar otros y otros y otros apóstoles. Escuchen. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles. Aquí nos vamos a ayudar otra vez con Lupita, por favor. Pongan cuidado lo que dice la Biblia para nombrar los apóstoles de Cristo. Deben imponerle la mano no cualquier tonto, o no cualquier vivaracho, o no cualquiera por ahí que diga, venga, le impongo la mano y lo nombro pastor. No, señor, tiene que traer la sucesión apostólica. Óigalo de nuevo. Cuando vio Simón. ¿Qué fue lo que vio Simón? Que por la imposición de las manos. Aquí está, vean la imposición de manos. Vio Simón que por la imposición de las manos, en los hechos de los apóstoles existe la imposición de manos, pero ¿de quién? De los apóstoles. Pregúntele a esos fulanos pastores, fulano pastor que me está escuchando. No es casualidad que usted me esté escuchando. ¿Quién te impuso las manos? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Usted mismo? A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. Busque en la Biblia y verá que los apóstoles imponían las manos para transmitir esa autoridad, ese poder. Ah, escuche, ¿qué se transmitía con la imposición de manos? Otra vez. A través de la cual. Otra vez. A través de la cual se daba el Espíritu Santo. Entonces, la imposición de manos de los apóstoles le daba el Espíritu Santo. Tenían la autoridad que Cristo le dio y se transmitía el Espíritu Santo. Ahora, hay personas, según dice Hechos mismos. A mí me encanta Hechos de los Apóstoles, ¿sabe por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, ¿saben qué significa? Hechos de los Apóstoles. O sea, lo que los apóstoles hicieron. Y que quedó grabado, quedó firmado, quedó sellado para que ustedes y yo sigamos el ejemplo y hagamos lo mismo. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Pero ustedes verán que a través de los hechos, de la imposición de la mano, se da la autoridad, se da el poder. Y resulta que hay personas que quieren robarse ese poder. Y quieren, yo soy cristiano, en nombre de Cristo, aleluya, porque el nombre de Cristo tiene poder. Y yo en el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo tiene poder. Y me voy en el nombre de Cristo. Pero eso ya comenzó en los hechos de los apóstoles. Y la Biblia en los hechos de los apóstoles dice, error, 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 Hechos 19, versículo 13. Cuando algunos vivarachos, así como los protestantes,
agarraron el nombre de Jesucristo, que ahí hay poder, y comenzaron ellos a querer hacer como los apóstoles, hacer como algo paralelo a los apóstoles. Por aquí estaban los apóstoles y por aquí estaban ellos. Los apóstoles iban en el nombre de Jesucristo, ellos también iban en el nombre de Jesucristo. Vean ustedes cómo la Biblia rechaza que una persona vaya en el nombre de Jesucristo sin ser apóstol, diciéndose que es pastor, evangelista y que tiene poder. Vamos a ver, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, ambulantes, la palabra ambulante, andan por ahí. ¿De dónde salen los protestantes? Ah, unos ambulantes que andaban por ahí. No, no sabían dónde, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Andaban por ahí ambulando. No tenían ni ¿cómo es? No pertenecían ni a ninguna religión. O eran católicos que no iban ni a misa ni nada. Así todos, ambulantes por ahí. No sabían ni dónde estaba parado. Ambulante significa anda por ahí que no sabe dónde. Anda por ahí. Algunos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Y ambulantes intentan invocar el nombre de Jesús. Yo no pertenezco a ninguna religión, yo voy a fundar una iglesia. O yo soy sin nominación. Yo solamente invoco el nombre de Jesús porque allí hay poder. Son ambulantes que intentan invocar el nombre de Jesús. Y vamos a ver si la Biblia dice que eso es correcto. Dale. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Con autoridad. Os conjuro por Jesús. Esa palabra la usan mucho los protestantes. Os conjuro en el nombre de Jesús. Los ambulantes que invocan el nombre de Jesús, como ellos no tienen autoridad para sembrar miedo, para decir que tienen autoridad, os conjuro en el nombre de Jesús. Oh, eso hace temblar a cualquiera. ¿Sí? Y lo quisieron hacer con el diablo. Y mire cómo el diablo se le ríe, porque a los católicos los asusta. Os conjuro en el nombre de Jesús, tal cosa. Y el católico comienza a temblar. Pero le quisieron hacer lo mismo al diablo. Y miren lo que le pasó. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo. ¿Qué dicen los protestantes? Ambulantes. Ambulantes en el nombre de Jesús lo invocan y conjuran. Y dicen, para que nosotros no venimos de Pedro, nosotros venimos de Pablo. El que predica Pablo. Nosotros no pertenecemos, como son de ambulantes, le preguntan de dónde vienen. No, del que predica Pablo. Nosotros somos cristianos de Pablo. Nosotros somos pastores como Pablo. Son de ambulantes, para que la gente le crea, vienen con conjuros en el nombre de Jesús y meten a Pablo. Del que predica Pablo. Y el diablo se le ríe a los protestantes de ambulantes que invocan el nombre de Jesús con autoridad para engañar a los tontos. El diablo se le ríe, ponga cuidado. Había 7 hijos de un tal Ezefa. Había 7 hijos de un tal Ezefa, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Espíren profundo, porque ahora vamos a ver cómo el diablo se ríe. Aquí como el diablo se le ríe a los protestantes. Pero respondiendo el espíritu malo. Respondiendo el espíritu malo. Dijo. A Jesús conozco. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Sé muy bien quién es Pablo. La pregunta. A ver. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Con qué autoridad vienen? ¡Oh, en el nombre de Jesús! Pero a ver, ¿quién le dio la autoridad? ¿Quién le impuso las manos?
en los hechos de los apóstoles, para ser apóstol hay que ponerle la mano para darle autoridad. ¿Se acuerda? Al ver Simón que a través de la imposición de mano se le daba el poder, o le daba el Espíritu Santo, dijo, dame a mí ese poder. Ah, y entonces le dice, ajá, usted es apóstol, usted es evangelista, invoca el nombre de Jesús con la autoridad. Pero, ¿y quién le dio esa autoridad? ¿Se acuerda que dice la Biblia? Eran deambulantes. Ambulantes por ahí. ¿Quién le dio la autoridad? Pues nadie. Otro tonto que le dice, venga, vamos a hacer... ¿No han leído el libro del Mormón? ¿La introducción? Lean el libro del Mormón, para que vean ustedes cómo José Smith le dice al otro, impóngame las manos. Y después, venga, yo le impongo las manos a usted. Y se imponen las manos el uno al otro. Se engañan. Se engañan. Y el diablo entonces se le ríe. A Jesús lo conocemos. A Pablo y a los apóstoles, como Pablo, lo conocemos. Pero ¿usted quién eres? Esa pregunta es la que le hay que hacer a los protestantes. Cuando se encuentran con un protestante, ¿y tú quién eres? En el nombre de Jesús, ¿y tú quién eres? ¿Quién le dio esa autoridad? No, nosotros somos apóstoles de Pablo. Pero ¿no saben ustedes que Pablo tuvo que someterse también a la autoridad y tuvo que imponer la mano? A Pablo nadie le impuso la mano. Esa es la doctrina protestante. Pero hoy debe saber el mundo que eso es doctrina satánica, que a Pablo sí le impusieron la mano. Pues si usted viene de Pablo, tiene que seguir el ejemplo de Pablo. Hechos de la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hechos 13, 2 en adelante. A Pablo le impusieron las manos para que fuera apóstol, para enviarlo. Y si no, no va, porque no tiene la autoridad. Debe tener la autoridad. No es que yo vengo en el nombre de Jesús. Así engañan a los tontos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. No, miren que el Espíritu Santo le dice a los apóstoles, apártenme a Bernabé y a Saulo. Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las... Que los protestantes dicen que a Pablo nadie le impuso las manos. Es que no ha existido un católico que se lo muestre. Ahora somos apóstoles como Pablo. A Pablo nadie le impuso las manos. No sea mentiroso. Aquí dice que sí. No diga mentiras. Son puros cristianos deambulantes. Andan por ahí que no saben ni qué hacer. Y como no tienen nada que hacer y quieren ganarse la plata fácil, pues entonces se llaman apóstoles y comienzan a cobrar el diezmo. Quítenle a esos cristianos, apóstoles, evangelistas, profetas, quítenle el diezmo y se acabarán las sectas. Lo único que sostiene a los pastores evangélicos es el diezmo. A nada. Ese es el trabajo de ellos. Toman la religión como un negocio. Pero bueno, aquí la Sagrada Escritura entonces está mostrando, queridos hermanos, que en la iglesia de Cristo nadie se autonombra. Entonces seguimos con la cita que veníamos, donde estaba allá de San Lucas, donde comenzamos el evangelio. Jesús encuentra un hombre, un evangélico, el que le dice, yo te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y Jesús dice, no, las intenciones que traen no son buenas. Además, yo soy el que elijo. Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, usted lo que busca es plata. Usted lo que busca es nido, tener seguridades. Y el Hijo del Hombre no tiene seguridades, no tiene dónde reposar la cabeza. Pero va y se acerca a otro y le dice, tú, ven y sígueme. Ahora me voy a detener en ese. En ese que Jesús le dice, tú, ven y sígueme. Dijo a otro, sígueme. Pero él respondió. Pero él respondió. Aquellos protestantes andan sin que nadie los mande. Y los católicos no quieren ir. Pongan cuidado. Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús. Déjame primero. Mire, los deambulantes no lo piensan. Ah, seguiré al Señor. Pero los que hacen las cosas bien que el Señor llama, déjame pensarlo.
déjame ir primero a enterrar a mi padre. O sea, Señor, yo te sigo cuando mi padre se muera. Cuando ya mi padre haya muerto, que ya no tenga yo que dejar a mi padre, a mi madre, a mi familia. Señor, porque a mí me cuesta mucho dejar mi familia. Mire, ¿saben una de las cosas más difíciles para el sacerdote? Es dejar a su padre, o sea, a su casa, a su familia. A mí, yo cuando salí de mi casa, yo salí llorando. Por primera vez que yo salía. Y yo me fui del seminario, a pesar de que papá no quería. El papá me dijo, olvídese que tiene papá, olvídese que tiene mamá, olvídese que tiene familia. Usted es un hijo muerto para nosotros, usted ya no vale para nosotros. Y no le vamos a ayudar en nada. Y yo me fui con ese corazón traspasado. Yo decía, Dios mío. Pero ¿sabe qué me empujaba este evangelio? Déjame que vaya a enterrar a mi padre. Me hubiese gustado irme al seminario después que se haya muerto mi padre y mi madre. ¿Cuánto me costó? Y llegar al seminario, claro, era la primera vez que yo salía. Yo salí del campo. ¿Y sabe qué hice toda la noche? Llorar. Y la otra noche, lo mismo. Y había un sacerdote que me observó. Y llegó y se fue al patio y me preguntó, ¿qué le pasa? Le conté. Mi padre le dijo a mi madre que no me fuera a visitar, a mis hermanos. Nadie me puede venir a visitar. Que yo ya no soy hijo de él. Ya no, ya perdí todo. Y lloré. Y él me decía, ánimo, ánimo. Pero esas palabras, ánimo, como que por allá bien lejos, con el dolor que yo tenía en mi corazón. Pero esto es lo que tienen que experimentar. ¿Cuánto cuesta, hermano? ¿Cuánto cuesta? Hay jóvenes, yo sé que hay jóvenes que me están escuchando, que están pasando por lo mismo. Que Jesús le ha dicho, ven, sígueme. Padre, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Pues si algún día usted ha sentido que tiene ganas de ir al seminario o a la vida religiosa, es porque Dios te ha llamado. Es porque Dios te ha llamado. A ver, usted se imagina que yo ahorita diga, ¿ah? ¿Qué? ¿Y que nadie me haya llamado? Pero si yo digo, ¿qué? Es porque alguien me llamó. Cuando un joven dice, ¿ah? ¿Qué? ¿Que para el seminario? Es porque Dios le dijo, ven. Y cuando él se pregunta, ¿quiero ir al seminario? ¿Me gusta el seminario? ¿O a la vida religiosa? Es porque Dios lo está llamando. Internamente Dios lo está llamando. Pero va a comenzar el problema. Y mi padre, y mi madre, y mi familia, y mi hogar, y mi esposa. Yo quería casarme. Hasta los 18 años, yo nunca había pensado ser sacerdote. Yo pensaba casarme. Y decía, ajá, voy a tener una esposa, unos hijos, unos 10 hijos. Yo no iba a tener todos ni tres, no, señor. Bastante. Oye, ese era el pensamiento. Y ahora tengo que, ay, Dios mío, dejar a papá, dejar a mamá, no casarme, ¿no? ¿Me captan? Eso es un problema, pero ya está en la Biblia. Y cuando se preguntó, cuando Jesús le dice, ven, sígueme, él le dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Respuesta de Jesús. Replicó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué respondió Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Respiren profundo. Vamos a mirar qué enseñanza teológica nos deja Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es un juego de palabras, ¿verdad que sí? Pero muy diciente. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Que lo siga. Y el que sigue a Jesús alcanza la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el que se niega a seguir a Jesús está muerto. Está muerto. En vida ya está muerto.
Un joven que quiera vivir en el mundo sin Jesús, sin Dios, ya está muerto. Anda con un cadáver dentro. Una mujer que quiera vivir sin Dios en su vida, ya está muerta. Un filósofo, un científico, un doctor, un abogado, un político, un presidente, un rey que quiera vivir sin Dios, ya está muerto. Anda con un cadáver dentro. ¿Eso no se puede repetir mientras vivo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Se puede arrepentir y seguir a Dios? ¿Se puede arrepentir? ¿Seguir a Dios? Claro. Claro, sí, uno se puede arrepentir y seguir al Señor. Cuando no lo ha seguido y quiere seguirlo, puede seguirlo. Se arrepiente y sigue. Mientras que tenga vida, hay oportunidad todavía. Entonces dice, ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Que cuando una persona se centra en lo mundano, se centra en lo material, se centra simplemente en el plano humano y abandona el plano espiritual, por muy bueno que sea, la intención del joven era enterrar a su padre. O sea que cuando ya se muera su padre, él lo sigue. La intención no era muy mala, pero era una intención simplemente, meramente humana, su padre, material. Y su padre no es su Dios, y su padre no es su salvación, y su padre no es su felicidad. El que se casa deja a su padre, deja a su madre. También tiene que dejarlo. Ah, pero cuando usted se apega a las personas y se olvida de Dios, usted está muerto. Cuando usted se apega a las cosas y se olvida de Dios, usted está muerto. Cuando usted se apega al mundo y se olvida de Dios, usted está muerto. Por eso Jesús dice, deja que lo muerto. En ese caso, el padre estaría muerto. Porque él está hablando que primero tienen que enterrar a su padre. Y ese muerto sería el padre. El segundo muerto sería el padre. Deja que los muertos, todo aquel que busca las cosas materiales y se olvida de las espirituales, está muerto. Deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, si esta persona le busca en lo mundano, lo material o lo simplemente humano, su padre, eso fue lo que le dio. Y si su padre le dejó en herencia eso, pues su padre también ya es un muerto. Deja que los muertos entierren a sus. Es muerto ya en vida el papá que crió a un hijo y no le enseñó nada de Dios, ese papá ya está muerto. Y el hijo también es muerto. Y cuando se muera, un muerto va a enterrar a otro muerto. Y entonces dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Tú comienza a trabajar por lo espiritual, por Dios. Busca a Dios. ¿Cómo? ¿Puede ser casado? ¿Cuántos casados están proclamando el reino de Dios? ¿Puede ser soltero? Puede ser como religiosa, puede ser como religioso. Vete a proclamar el reino de Dios. El muerto es el que no proclama el reino de Dios. El muerto es el que no cree en Dios. El muerto es aquel que se olvidó de Dios. ¿Cuántos muertos hay? Muchos. Aquí hay muertos, pero no lo vamos a señalar. Católicos muertos que no quieren ir a proclamar el reino de Dios. Católicos muertos que están es... ¿A qué vinieron a Estados Unidos? A trabajar. ¿Para qué? Para comer. ¿Y para qué comen? Para trabajar. ¿Y para qué trabajan? Para comer. ¿Y qué? ¿Y la vida espiritual? No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Y cada cuánto hace un retiro espiritual? No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Y cada cuánto va a misa? De vez en cuando, cuando hay un bautizo, un matrimonio. Usted es un muerto en vida, pobrecito, pobre su alma. Pobre su alma. Está muerto. ¿Se acuerda de aquel hombre que tenía una vaca? Tenía una vaca. Y todos los días llevaba a la vaca a pastear, a que tragara pasto. Todos los días, incluso el domingo. Y llegó un señor el domingo y le dijo, amigo,
Hoy es domingo, día del Señor, ¿por qué no va a misa? Ya, llegó el Padre, vamos a misa. Dijo, tengo que alimentar la vaca. Pero, oye, déjela tranquila un rato y vamos a la misa. No tengo tiempo, tengo que alimentar la vaca. ¿Y todos los días alimenta la vaca? Todos los días alimento la vaca. ¿Y cada cuánto más usted a misa? Pues yo no voy a misa porque yo no tengo tiempo, porque tengo que alimentar la vaca. Y él le dijo, ¿sabe qué? Si yo tuviera que elegir entre ser su vaca o ser su alma, yo prefiero ser su vaca. Porque usted alimenta a su vaca, pero no alimenta a su alma. Y su alma ya está muerta. Qué triste, ¿no? Que haya personas así, pero se llaman católicos. Hey. Jesús le dice, tú vete a anunciar el reino de Dios. ¿Ya comenzó a hacerlo? Si no lo ha hecho, no importa. Escúchenme, los jóvenes. Jóvenes, ustedes pueden servir a Dios, sea como sacerdote, sea como laico, casado, no importa. Padre, pero es que ¿será que yo tengo vocación para ser sacerdote? Bueno, a ver, en oración todos los días, usted lo pone aquí, Señor, yo quiero ser sacerdote, pero también me quiero casar. Porque las dos cosas tienen que ser. El que no quiera casarse no puede ser sacerdote. El que no le guste las mujeres no puede ser sacerdote. No, no puede. ¿Para qué va a ir al seminario? No, al seminario van los hombres. ¿Y a los hombres les gustan las mujeres? Los que no les gustan las mujeres no deben ir al seminario. Y si llega a ver a alguno de esos que no les gustan las mujeres y están en el seminario, sálgase. Hágale un bien a la iglesia. Y haga las cosas como Dios manda. Pero bueno, solamente le dice a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero saber, quiero ser sacerdote o quiero casarme. En oración. Y Dios le va mostrando. Entonces usted se pone a imaginarse, ¿cómo será como sacerdote? ¡Oh! Voy a ir a predicar la palabra de Dios, voy a ir a confesar, voy a celebrar la misa, voy a atender a la gente, voy a llevarlo por el camino de Dios, voy a salvar almas. ¡Qué fantástico, maravilloso! Y mira eso, y dice, ¡oh, qué bello! Pero también mira las otras cosas. Tengo que dejar mi familia, tengo que dejar una esposita, unos hijos, tengo que dejar las cosas del mundo. Después, quiero casarme. ¡Oh, qué bonito, qué maravilloso! Tener una novia, tener una mujer, una esposa, unos hijos, que cuando uno llegue a la casa le diga, mi amor, te amo, te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. Y qué bonito sería eso. Oye, y que lo reciban a uno, que cuando uno se va a bañar, ya terminó de bañarse, ya le tienen la ropita lista, las chancletas allí, la comidita, el te quiero, cuando uno se va a dormir, cuando está triste, ay, a quien le haga un cariñito, ay, ay. Bueno, ay, qué bonito, qué bonito. Pues entonces está bien, mire todo eso, qué bello. Pero también mire, cuando esa cuaima se ponga brava. Cuando esa tigra se le atraviese el apellido. Cuando le monte cachos. Cuando usted no tenga trabajo. Cuando se le enferme. Cuando se le enfermen los hijos. Cuando los hijos ya comiencen que no quieren estar en casa, que andan por allá de sinvergüenza. Oye, entonces usted mira, analiza. Y dice, me gusta esto por esto y por esto. Me gusta esto por esto y por esto. No me gusta por esto, no me gusta por esto. Pero, ¿dónde me siento yo más feliz? Me proyecto en 15 años. 15 años, me proyecto. Ya párroco, ya como sacerdote. ¿Cómo me sentiría? Su corazón late. ¿Cómo me sentiría como casado? Su corazón late. ¿Dónde lata más su corazón? Ah, no, ánimo. Dale por ahí. Y que todos los días en oración hagas eso. Entonces, el día que tome la decisión, usted va muy tranquilo. Lo digo por experiencia. Así lo hice yo. El día en que yo tomé la decisión de ser sacerdote, me fui decidido y he sido feliz. Y no ha existido un momento en mi vida que yo haya dudado de mi vocación de ser sacerdote. Ni un momento en mi vida. Porque todos los días lo ponía en oración y decía, Señor, ilumíname, ayúdame. Y cuando tomé la decisión, lo abracé, lo abrazo con amor, con cariño. Y soy orgulloso, dichoso, feliz de haber recibido indignamente esa dignidad. Por eso el día que me ordené, le dije unas palabras al Señor. Una flor es muy bonita, pero pronto se marchita.
Una rosa es muy hermosa y no vale mayor cosa. Por eso, en vez de rosa o de flor que se marchita, le consagro de diorita mi vida a quien me la dio, pues no solo me creó, sino que me ha acompañado permaneciendo a mi lado sin que lo merezca yo. Dios llama. Jóvenes, no tengan miedo de decirle a Dios, sí, es lo mejor que le puede tocar en herencia. No sean cobardes, sean valientes. Mujeres también. El mundo de hoy engaña a los jóvenes y le ofrecen muchas cosas que no son felices. La droga, ¿será feliz? Mentira, ¿ha visto los drogadictos felices? Hasta el cerebro se lo destruyen, las neuronas. O borrachos. Allá en mi pueblo, cerca de mi pueblo, un borracho mató a su propia madre. Borracho. Y no se dio cuenta. Al otro día amaneció en la cárcel. Y cuando amaneció en la cárcel, ¿por qué estoy en la cárcel? Usted anoche mató a su madre. Borracho. Los jóvenes, el mundo les engaña. Les hace seguir por caminos que no son. Pero nadie le brinda la opción, la mejor opción, donde usted puede ser muy feliz, puede salvar su alma y salvar muchas almas, y donde tiene una felicidad que no se la roba nadie. La verdadera y auténtica felicidad, esa no se la presenta a nadie. Por eso los jóvenes, cuando alguien le dice, usted quiere irse al seminario, usted por qué no quiere, usted no le gustaría ser sacerdote. ¿Sacerdote y yo? ¡Ni loco! Yo quiero disfrutar la vida, yo quiero disfrutar mi juventud. A la droga llama a disfrutar, al alcohol llama a disfrutar, a la prostitución llama a disfrutar. ¿A qué llama a disfrutar? Y no se dan cuenta que los jóvenes hoy día quieren quitarse la vida, meterse en un tiro, tomarse un veneno, cortarse la vena, quitarse la vida, y no tienen ni ilusión, no tienen ni para qué vivo. Claro, ya están muertos. Porque el mundo no quiere la vida, el mundo quiere la muerte. Pero que sepan los jóvenes que hay un camino de vida, un camino de felicidad, de dicha, de gozo y de paz. Que Dios se lo ofrece y que ustedes pueden decidir por ese camino. Yo decidí y estoy muy feliz. Y lo puedo decir al mundo entero. He conocido hombres que tienen hasta 1000 mujeres y no son felices. Que tienen mucho dinero y no son felices. Que tienen títulos y no son felices. Que tienen poder y no son felices. Yo no tengo nada de eso y soy feliz. Y una felicidad que no me la roba nadie. Y una felicidad en las pruebas. Una felicidad en los momentos difíciles, en la enfermedad, en los dolores, en lo que sea, en la angustia. Una felicidad que perdura. Ojalá y ustedes jóvenes decidieran encontrar la verdadera y auténtica felicidad que la da Dios, no la da más nadie. Serían dichosos, serían felices. Si algún día quieren creerlo y quieren intentarlo, inténtenlo. Me darán la razón. Y cuando le digo inténtenlo, no significa simplemente ir al seminario. Porque puede ser que vaya al seminario y no haga oración y ya está muerto. Que vaya al seminario y no lea la palabra de Dios, ya está muerto. Que vaya al seminario y no le haga caso a Dios, ya está muerto. De nada le sirve ir al seminario. Sería ir al seminario, pero querer ser como Dios manda. Y seguimos el último. Hubo otro que le dijo, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Déjame antes despedirme de los de mi casa. Repitió Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? Repita lo último. Nadie. Nadie. Que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? El esposo que mira para atrás y dice, ay, yo más bien no me hubiese casado. Yo hubiese sabido, Dios mío, yo me hubiese metido a cura, no importa que hubiese sido de los allá de los conventos que no vean a nadie. O la mujer que mira hacia atrás y dice, ay, yo más bien hubiese sido religiosa, yo más bien hubiese sido monjita. Ya lo que fue, güey. Lo que fue, güey. Ya, olvídense de eso. Ya usted tomó esa decisión, usted ya es casado.
Usted tiene que responder por esa responsabilidad que Dios le dio. Siga adelante. Siga al Señor en ese camino. Mira hacia adelante, no mire hacia atrás. Y mucho menos mirar para atrás para ver el pasado de su esposa. Porque muchos hombres miran para atrás y mirar el pasado de la esposa. Es que cada vez que me acuerdo que usted le dio un beso a Petronilo. Ay, sí, ay, santico. Usted no le dio un beso a Petronila nunca. Se cree juez de la esposa, tonto. No anden mirando para atrás. Jesús dice, el que mira para atrás, pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Para usted y yo seguir al Señor, tenemos que dejar lo pasado, ya pasó. Que usted fue un sinvergüenza, fue un asesino, fue un vagabundo, fue un ladrón, fue un drogadicto, fue un borracho, fue un homosexual, fue lo que sea. Eso ya tíralo para atrás, eso fue en un tiempo. Ahora pongo la mano en el arado y sigo hacia adelante. Ese fue mi pasado. Ya pedí perdón, ya me confesé, ya Dios me perdonó. Yo sigo hacia adelante. Dios no mira el pasado podrido, sucio. Dios lo levanta, Dios lo purifica y Dios quiere que se lance hacia adelante con toda su fuerza. Si usted le sirvió al mundo 100 años, sírvale, aunque sea un día, al Señor. Usted le ha servido al mundo toda su juventud, se la sirvió, se la regaló al mundo, destruyó su vida en el alcohol, en la droga, en la prostitución, se la dedicó al mundo. Le quedan un poquito días de vida, ya tiene casi 100 años. Dedícale un poquito de tiempo a Dios, aunque sea. Aunque sea. Lo último, pues, la basurita que queda, lo poco que queda ya. Todo lo bueno se lo dio al mundo. Por lo desperdicio, déselo a Dios, aunque sea. Pero dale algo a Dios. Es momento de cambiar. Y Jesús dice, el que mira hacia atrás, pone la mano al arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Tenemos que caminar hacia adelante. La meta es la santidad. La meta es el reino de los cielos. Somos peregrinos del cielo. Hacia allá vamos, hacia allá caminamos. Vamos con ánimo, vamos con fuerza, vamos tomados de la mano y un día todos gozaremos eternamente del reino celestial. Amén.